año más nos damos cita aquí en la playa, todo un lujo en Guadalmina, en este lugar tan entrañable para todo el mundo y que, bueno, pues no hay que no veranee y pase por aquí. Hoy con el Popachí, que hay que aprovechar que son solamente 2 días y que tenemos cosas únicas y nos encanta hablar con los repetidores porque sin ellos no sería lo mismo. Y bueno, y hay gente que me pregunta, no te creas, que se os echa de menos, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un año más, otra vez, muy bien. La verdad, la temporada muy bien. ¡Oh, habéis roto todo! Bueno, en San Sebastián, en Ribadesella, en Ruiloba, pues fantástico, fantástico. Ya sabes que la organización pues trabaja muy bien. Ellas preparan todo, son muy detallistas en todo y nosotros, la verdad, los expositores estamos encantados de formar parte de la organización. Bueno, hace poquito ya que habéis empezado y había yo a la gente aquí admirando la ropa. Cuéntame las novedades, porque hay veces que hay tantas cosas bonitas que hay que mirar varias veces, porque si no despistamos, ¿eh? Pues este año, como todos los años, hemos traído las novedades, un poco de lo que va a empezar en otoño e invierno. Y bueno, como siempre, nuestras pieles de colores, que son ya un clásico de RG Trendy, de nuestra firma. Luego a la firma Mele Beach, que son estos vestidos que ves aquí al principio. No sé si nos podemos acercar un poco. Y bueno, todo lo que es de piel es lo nuevo ahora, los bolsos de piel. Y luego, para ya otoño, empezamos con este tipo de chubasqueros. Sácalo si quieres, así lo vemos. Son metalizados. Y son súper originales y vienen en varios colores. Qué glamuroso, vamos. Son elegantísimos, la verdad es que son súper elegantes. Sí. Es como otra piel, ¿no? Sí. Realmente parece otra piel. Es así, correcto. La verdad es que los puedes llevar muy bien. Son elegantes, son atemporales, así es que mira, estamos encantadas con todo lo nuevo, ¿no? Esta blusa, qué elegante, para estos cócteles que vamos nosotros. Ahora los nuevos vestidos que vienen para la nueva, este punto de seda, que es ideal por el tipo de corte que tiene, ¿no? Entonces, es un pecho precioso, ¿eh? Bueno, espectaculares, además con las mangas de seda y todo, es fantástico, estamos encantadas para cada evento que tenemos aquí hay un vestido, sí. Una blusa, ¡ay, qué chaqueta vaquera! Y luego estas vaqueras son ideales, son todas hechas a mano, tanto la espalda como las mangas, todo es un detalle, en la parte de adelante también. Y bueno, son ideales, son fantásticas. Qué bien hecha está. Estamos encantadas con todo esto. Y además son cosas que no vemos en otro lado, nada más que aquí. Eso es. Tengo que decir, porque yo luego... Nosotros hacemos con decoraciones de nosotros, con diseño propio, y por supuesto, pues lo tenemos nosotros, la firma de RG Trendy, ¿no? Pues nada, que tenga mucho éxito, como todos los años, que a ti ya no te hace falta desear de éxito, porque ya lo tiene por tu calidad, así tu producto es, único y exclusivo. Mucha gente aquí en Guadalmina. Pues que sigan viniendo, que quedan 2 días, hoy y mañana, cuando lo colguemos en las redes sociales, ya el que no se haya enterado se va a enterar sí o sí. Muchas gracias, gracias por atenderme y que sigas tan divina. Dame un beso. De Cool Cactus, también aquí en Marbella, en Guadalmina, pues este año nos traen novedades, tienen algo también muy bonito que contarnos, además de sus nuevos modelos, que nos encantan, que son preciosos, y además que no solamente como ropa interior, sino también en bañador, ¿no es así? Bueno, este año nos trae alguna que otra novedad. ¿Qué tal? Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, traemos novedades, otro año más aquí en Guadalmina, encantados de repetir, y traemos novedades que habíamos prometido, como los trajes de baño, y tenemos colección nueva de calzoncillos que hemos hecho colaboración especial con MAU. Y luego dentro de la línea de trajes de baño, que siempre seguimos apostando por color, diseño, hemos hecho una colaboración muy especial con Jaime, con algo de Jaime, que podéis ver aquí. Es un diseño que hace Jaime, que es un frigopié, bueno, él lo llama helado de pie, y que nos hace mucha ilusión poder hacer esta colaboración especial.
colaboráis también, que fijaros que tenéis la vuestra propia y además le da difusión, ya que os conocen a vosotros, a otras personas que también pues tienen pues esas necesidades, ¿verdad? Eso es algo precioso, ¿no? Sí, es muy bonito. Jaime es, bueno, una marca que ha lanzado la familia Sole, la madre que conocemos desde hace tiempo, bueno, pues con los dibujos que hace Jaime, y que tiene unos dibujos espectaculares, hace un frigopié, como puede hacer una cebra, y él los pone todos los nombres, hace un montón de dibujos, y pues a nosotros siempre nos gustó. Jaime, Jaime es un chaval que conocimos hace un par de años también en Pop-Up Chic, en Serrano número 2, y es un chaval que es autista, pero que es una gozada de niño estar con él, cómo interactúa, cómo juega con los dibujos, cómo cuando algo le gusta, ves que se, no sé, es como que le sale algo, ¿no? Y se te ponen los pelos de piel, de punta. Y luego, pues la familia, como les conocimos, pues quisimos hacer esta colaboración especial y el frigopié que nos encanta toda la vida, un poco guiño también a nuestra infancia. Es que tú sois único aquí. Pero cuéntanos de la cervecita, que nos ha gustado mucho, porque claro, ahora ya que estamos en verano, es que lo vemos ya con el pincho de la cerveza, claro. lo que pega, ¿no? Sí, pues mira, teníamos pendiente sacar una colección de calzoncillos y estuvimos en contacto con Mau, y bueno, pues oye, qué mejor que la marca Mau, que nosotros que somos encima de Madrid, pues oye, nos encanta la cerveza y hemos hecho varios diseños con ellos, de la cañita con la Gilda, otro que son unas chapitas con abrechapas, bueno, pues varios así, y evidentemente nuestro querido Cactus con el botellín. Bueno, es una trilogía aquí, el Pack Mau, que está gustando muchísimo. Bueno, cuando vayas a alguna línea de mujer, que aunque yo me pongo también esto, ¿eh? Claro, que yo también, ¿verdad? Claro. Hombre, y más coma no puedes estar, ahí 100% algodón. ¿Línea de baño femenina? Pues la verdad que es un lío en el que nos gustaría meternos, pero bueno, igual que el año pasado prometimos traer trajes de baño y hemos cumplido, a ver si el año que viene podemos traer algo de mujer. Pero es algo que tenemos que explorar con mucha calma, que hay que hacerlo muy bien. Pues enhorabuena, porque soy ideal, ¿eh? Desde el primer momento que os conocí me caíste fantástico y lo que hacéis es, vamos, de verdad, es súper creativo. Así que enhorabuena un año más y vamos a recordar vuestra página web, sí, para claro, que las personas nuevas que nos sigan, pues que lo sepan. Por supuesto, seguimos estando en thecoolcactus.com y en Instagram thecoolcactus.es, que también para cotillear fotos y eso viene muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Enhorabuena y que sigáis tan creativos. Un placer repetir. Popachi, repite escenario. 6 años ya, estamos aquí en Guadalmina, en un sitio precioso. Y bueno, pues con muchas novedades este año, me cuentan las organizadoras, que nos falta una este año, pero bueno, que ellas van a hablar por las tres, porque son un gran equipo. Y bueno, ¿qué tal? Un año más aquí, que se ha pasado volando. Aquí estamos, ya echando de menos un poco el sol. Nuestra socia está en Gijón hoy celebrando otro también. Llevamos todo el verano de tour por España y la verdad es que ha sido un éxito, siempre con firmas nuevas y muchísima convocatoria. O sea que yo creo que este año os va a encantar. ¿Cuáles son las claves, María Eugenia, de decir que esto podéis afirmar, y yo también que lo veo cada año, que esto es un éxito seguro? Bueno, pues porque cada año efectivamente nos renovamos con muchísimas firmas y luego también tenemos una pequeña tradición ya de 6 años, que se dice pronto, donde tenemos un público recurrente que está esperando que llegue este mercadillo, donde realmente encuentras pequeñas joyas de verano que son como inputs que te diferencian de el resto de la playa y el resto de las cenas a las que asistas, porque las cosas que encuentras aquí solo las vas a encontrar aquí y ahora. Que eso es muy importante. Entonces, mira, tenemos, por ejemplo, qué bonito este. Mirar, por ejemplo, qué bolso de noche más increíble. Esto lo hacen en Honduras. Y estas niñas, por ejemplo, que son diseñadoras, ellas además hacen una labor también de ONG, porque les dan trabajo a las mujeres de Honduras y de Perú, ¿vale? Entonces, esto dentro de lo que viene, pues es una novedad, pues tanto los gorros de rafia como el trabajo artesanal de todos estos cinturones y de los bolsos, que efectivamente tienen diseños europeos con el trabajo de estas mujeres de Perú y de Honduras. Qué original, ¿verdad? Qué bonito. Y bueno, hasta los pendientes ahora también, que todavía queda mucho para la Feria de Málaga, que está en la de moda. Mira, también. Claro que sí, pues mira, para la Feria de Málaga, qué bonitos y qué diferentes colores y qué combinaciones más divertidas. Uh-huh. Pero vamos, esto es un detalle de todo lo que puedes encontrar en este mercadillo, que realmente hay cosas
muy, muy bonitas y muy diferenciadas, que es lo divertido. Me ha gustado mucho esto que he visto ahí atrás, tenemos justamente para el hogar, ¿no? Todo lo que bueno, es del hogar, la ropa, ¿no? Blanca. Esta corona blanca que tiene una cantidad de ropa blanca muy tradicional, unos colores divinos, y luego te lo hace toda a medida también. O sea que si queréis vamos a verlos. Porque... Sí, mira, vamos a verlo, vamos a verlo. Así mientras vamos viendo también otro. Bueno, nos vamos a parar aquí, que vemos unos relojes muy bonitos, pero que nos va a contar a ver... Porque son tan sí, esto originales. Eco-friendly. Eco-friendly. Él está basado en Boston y según me ha contado son todo, tanto la esfera como la correa son reciclados, materiales reciclados. Y lo que ahora pretenden es que la esfera incluso sea de un material de plástico para la lucha del plástico en los océanos como está viendo ahora que está siendo tan importante. O sea que este chico le tenemos que dar muchísimo apoyo porque es todo reciclado y es el futuro. Pues sí, es verdad, qué ilusión. Bueno, tenemos zapatos ahí también a la derecha. ¿Qué más cosas así como novedad podemos seguir contando este año? A mí me encantaría resaltar también los bolsos nuevos. Estos son los bolsos que yo quería resaltar, son hechos de piedra. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están hechos? Es una línea, está todo hecho a mano. Es una línea que trabajamos nosotros desde el diseño, el boceto, todo. Cortamos, ensamblamos, cosemos, todo lo hacemos nosotros en nuestro estudio. Son bolsos hechos con piedra natural, utilizamos piedras de la familia de las pizarras y es un material de arquitectura. Comenzamos a trabajar la madera. Nos entusiasmó, pero luego encontramos este material y la verdad es que nos flipó, porque es un material que se destina a arquitectura, a revestimiento, interiorismo y todo eso. Le dimos una vida totalmente diferente a lo que se está acostumbrado. No pesan nada, además tiene unos tratamientos de hidratación que hacen que le aporte flexibilidad. Nosotros denominamos este modelo Ultra Slim, pero para los básicos, o sea, ahora hablando con un par de señoras, hemos metido cartera, hemos metido móvil, hemos metido el asa del bolso y todo lo trabajamos con pitón natural y forrado en piel de proveedores nacionales. Qué bien, pues enhorabuena, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias. Pues tenemos una variedad de productos, sobre todo ahora para verano, capazos hechos en Menorca, con mucho diseño, llenos de plumas, como muy modernos. Y bueno, tenemos también, es una empresa de ropa de yoga y complementos y tenemos botellas de agua de cristal, nada de plástico. Sí, esto viene muy bien porque ahora que nos estamos viendo todo lo de los plásticos, además que es cancerígeno y todo hay que ponerlo en base de cristal. Mira qué cómodo, qué bien. Además es que aguanta el frío, el calor y lo puedes meter en la lavavajilla, o sea que es bastante... Práctico, ¿verdad? Sí. Qué práctico y todo. Muy bonitos los diseños también. Precioso. Muy bonitos. Pues enhorabuena, muchas gracias. Os voy a presentar a Rocío, es la diseñadora y la creadora de la marca Corona Blanca, que tiene todo sábanas de algodón natural y tú puedes elegir los diseños, las medidas y ella te lo confecciona todo de una manera impecable. El packaging es maravilloso como para regalo o para una casa. Tiene cuadrantes, tiene colchas. ¿Qué más tienes, Rocío? Bordados. Colchas, toallas. Ropa de bebé en todas las medidas, para vestirla con unas fundas nórdicas y sábanas a juego, pues todo, porque como lo hacemos todo y lo diseñamos nosotros, lo que vaya pidiendo la clienta. Y lo manda a todos sitios de España, o sea que es muy importante. ¿Tienes su página web? Mejor que digas, ¿no lo tienes? Ah, bueno, contacto contigo directamente. Porque son muy exclusivos y a veces la web sirve un poco para piratear. Esto es muy exclusivo, se le llama Rocío y lo encargáis, lo veis y no os va a fallar nunca porque es ideal. Corona Blanca, bueno, qué sensación de limpieza, ¿verdad? Era en veranito, qué alegría da esto, ¿eh? Qué sensación, aquí nos vamos a quedar aquí en tu puesto, ¿eh? Que nos da como más fresquito, exacto. Gracias, enhorabuena. Y la marca se llama Hampier. Y nada, llevamos 3 meses vendiendo y nada, es una experiencia. ¿La alegría has inspirado? Cuenta para sexta colección. Pues en los chavales de 17, chavales, claro. ¿No? Sí, bueno, efectivamente. ¿Qué dibujos son los que más se imprimen? Pues ¿qué son los que más gustan? El que más se vende es el pato, con diferencia.
Y bueno, la verdad es que se vende un poco todo. Nos hemos quedado sorprendidos porque con 3 meses que llevamos, la verdad es que está funcionando bastante mejor de lo que esperamos. ¿Tenéis venta también online? Sí, tenemos web. ¿Quieres decirla? Se llama jampier.es, la web. Y luego estamos también en Instagram, que ahí tenemos un montón de fotos y la verdad es que está fenomenal, que se llama jampier44. Y ahí nos podéis seguir, todos los que queráis. Que pues enhorabuena, que son muy divertidas, son geniales. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hola, os voy a presentar a una de nuestras mejores clientas y sobre todo amigas desde siempre, que siempre nos está acompañando y apoyando en nuestras ediciones del Mercadillo Chic. ¿Qué te parece esta experiencia, Lorna? Pues me parece que todos los veranos os espero con muchísima ilusión y que cada vez lo hacéis mejor y estamos encantados. Yo ya he empezado a comprar nada más llegar. Os animo a todos a venir, la verdad. Muchísimas gracias, Lorna. Eugenia, yo la verdad que yo pensaba que ya lo había visto todo y he visto tantas cosas bonitas y me faltan ojos, de verdad, me faltan ojos para ver tantas cosas. Ahora toca decidirse qué me llevo, porque todo como que no, pero sí hay alguna cosita que siempre picamos. ¿Quieres decirle algo más a los telespectadores? Pues mira, que está muy bonito, que no dejen de aprovechar esta ocasión para venir durante estos 2 días, que es hoy viernes y mañana sábado, que estamos en pleno puente de la Virgen, que hemos cambiado un poco las fechas para coincidir con el mayor número de gente que viniera a visitarnos y bueno, y que no desaprovechen esta ocasión porque verdaderamente hay cosas muy bonitas y muy originales que les va a encantar. Pues muchas gracias, enhorabuena, que hacéis algo muy bonito y único, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que sois un encanto, que nos seguís desde que empezamos, desde el primer año, que nos encanta veros. Y a nosotros igual, recíproco, gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos celebrando nuestra 6ª edición en Guadalmina, en nuestro hotel, que nos deja siempre las puertas abiertas, y Guadalmina, Marbella y Málaga nos dan una bienvenida siempre maravillosa. Espero que vengáis todos, que os encante. Este año hay muchísimas novedades, tenemos más de 40 puestos y os van a chiflar. Terminamos mañana hasta las 11. Os esperamos. Gracias.